Hola, bienvenidos a Cuartel General de Saliban. Bueno, después de mucho tiempo vamos a continuar aquí Uroquito y yo. ¿Qué tal, Uroquito? Hola, muy buenas. Encantado de estar otra vez en el cuartel general de Saliban. Bueno, vamos a continuar después de mucho tiempo la campaña que teníamos los dos con al Crusader Kings 2, que estábamos jugando Uroquito con Baviera y yo con Bohemia, luchando por más que nuestra independencia del Sacro Imperio Romano, más bien conseguir modificar leyes para ir un poco más a nuestra bola, poder declarar la guerra a vasallos dentro de lo que es el imperio y hacer nuestras propias reglas. Así que nada, vamos a continuar. Después de tanto tiempo, hay que reubicarse un poco. ¿En qué estábamos ahora, Broquito? Pues sinceramente estoy bastante perdido. Yo ahora mismo estoy viendo qué ducados tengo que, perdona, qué condados tengo que conquistar para conseguir el reino de Baviera. Y creo que tú también tenías territorios pendientes de conquistar para conseguir el reino de Bohemia, que es una cosa que se nos había olvidado comentar en la introducción del capítulo. Que aparte de estar fundando una facción, uno de los motivos por los que íbamos a luchar y a los cuales estábamos orientando esta campaña era para fundarse en dos reinos. Cierto, cierto. Es que además tú controlas mucho más de Crusader Kings, así que estoy totalmente dispuesto. Bueno, la verdad, joder, la verdad que macho, yo después de todo este tiempo sin tocarlo, vuelvo a estar bastante verde. Así que yo creo que en esta campaña vamos a tener que aprender de nuevo, a jugar. Mira, tengo aquí el reino de Bohemia y le pongo de Irue. De Iure. Y me pone Ducado de Bohemia y Ducado de Moravia. Pero, sin embargo, tengo ambos ducados, me parece. Ah, no. Estoy reclamando el Ducado de Moravia. A ver, espérate. Lo que pasa es que una cosa, Broquito, me sale. Cuando miro lo de dentro del reino de Bohemia, de Irue, de Iure, no sé si lo puedes ver tú. Sí, te Sale. sale Ducado de Bohemia y el Ducado de Moravia. Eso es. Y el Ducado de Bohemia sale como con el escudito de Sacro Imperio Romano, que eso no sé qué implica. Pues que ni idea, que posiblemente el Ducado de Bohemia está circunscrito al Sacro Imperio Romano, pero el Ducado de Moravia no. No tengo ni idea, porque por ejemplo vamos a ver si para el Reino de Baviera, sí, mira, si por ejemplo ves el Reino de Baviera de Jure, Sí, vente al Reino de Baviera, lo tengo, lo tengo. verás que está compuesto por el Ducado de Austria, por el Ducado de Baviera, Ducado de Carintia y Ducado de Tirol. Sí. Y todos ellos pertenecen al Sacro Imperio Romano. Entonces, de ello saco la conclusión de que el Ducado de Moravia no está incluido en el Sacro Imperio Romano. De iure. Pero entonces, si yo por ejemplo creo, porque yo puedo crear el título de Ducado de Moravia, o sea, quiero decir, los que salen ahí son digamos los que hace falta que tengas que tener para poder crear el reino de Bohemia o de Baviera, ¿no? Sí, efectivamente. O Bueno, sea, que tú podrías no, hacerlo. para. ¿Tú tienes Sí, todo o para. no? No, no tienes todo. Para crear el título. Para crear el título necesitas tener. En la pestaña, vamos, cuando dejas el ratón sobre el botón crear, te dice que necesitas controlar el 51% de sus condados. Pero vamos, aquí según puedo ver, tú tienes el 100% del Ducado de Moravia, ¿no? Sí, lo creo para hacer el reino. Pues sí. O Mira, a ver, venga. lo que pasa que te va a costar pasta, ¿no? Me va a costar pasta, pero tengo suficiente. Venga, voy a probar. ¿Con un par o qué? Venga, dale. Y me cuentas.
A ver, me cuesta 163 de oro y me da 200 de prestigio, pero lo tengo todo. He creado el Vale, y Ducado ahora. de Moravia, con lo cual al Reino de Bohemia Oye, por cierto, no me le hemos dado cuesta. al play. Me cuesta dinero el reino, pero lo podría hacer con dinero, me parece. Pero me cuesta oro, eso me cuesta oro y piedad también me cuesta. Vamos, que me voy a ganar enemigos. ¿Por qué? ¿Por lo de la piedad? Por lo de tener más heredad de la que me toca. Debería repartir mi heredad. Pero vamos a ver, ¿cuántos feudos tienes en tu posesión? ¿Cuántos condados? Pues tengo dos ducados y seis condados. ¿Y el máximo de tu heredad? Tres. Tres. Hombre, pues deberías de dar, si tienes seis, tendrías que dar tres condados. ¿No? Vamos a ver si el máximo. Si el máximo que tienes es 3 y ahora mismo tienes 6 condados. Debería darlos. Oye, que te iba a decir, vamos a darle al play para que el juego avance. Venga, dale, dale. ¿Le tengo que dar yo también? Sí, vale. Sí. ¿Qué lo dejamos? ¿A velocidad 2 o a velocidad 3? Pues así mismo. Mira, el Kaiser Henrik el Grande establece al Papa Siegfried como un antipapa, con el nombre de Papa Sergius V. ¿Dónde está el Papa Sergius? Al menos le caigo bien. El arzobispo príncipe de Maguncia. Tenemos un antipapa. Vamos a ver si esa es nuestra cabeza religiosa. Sí. Sí, nuestra cabeza religiosa es el Papa Sergius XV, Sergius V. Y bueno, estoy mirando en religión, pero no sé cómo ver eso. Eso, si dejas el ratón sobre tu personaje, te sale la edad del cónyuge Ah, y qué verdad. cabeza religiosa Cabeza tiene. religiosa. Pues sí. Somos aquí. Esto es el principio del protestantismo, ¿eh? Podemos estar aquí presenciándolo. A ver, voy a repartir entonces mis cosas. Yo siempre que doy algún condado, algún título, me aseguro de que la personalidad del susodicho no sea ni avaricioso ni nada de eso, ¿no? Que eso es muy malo. Avaricioso, luego había otra virtud, o sea, Sí. otro pecado que era ambicioso. Orgulloso, ambicioso, sí, eso que te da menos un montón. Ambicioso, ambicioso es lo peor, me acuerdo. Sí, porque esos son los personajes ambiciosos son con los que más probabilidades tienes de tener conflictos, de entrar en conflicto. Aunque Otorga luego título. depende. Hay orgullosos, hay tímidos que se llevan mal con sociables, hay honrados que se llevan mal con esquivos, Sí, ¿no? aplicados con perezosos, no se llevan bien. ¿Sabes? En función de la compatibilidad de rasgos, un personaje se lleva bien o no con el otro. Eso el juego hace cálculos. Voy a dar a mis hijos. Es lo ideal que dé. Si tengo cosas que repartir, lo ideal es que se lo dé a mis hijos, por ejemplo. Dáselo a tu heredero, porque así luego cuando vuelvas a jugar con él, todo vuelve bajo tu control, toda la heredad. Pero el heredero mío es mi hermano. El heredero tuyo es tu hermano. Sí. Pero porque ahora, pero porque qué ley sucesoria Tengo tienes? partes iguales, primogenitura y elección.
y Ultimogenitura. Ah, no, 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 pero eso donde lo tienes que ver es en. Es arriba. Agnación, cognación, partes Ah, iguales. eso. Sí. Agnación, cognación, cognación absoluta tengo. Agnación, Agnación. ¿qué No, lo tienes espera. en? Ay, calla, que estoy hecho un lío. No, lo que pone arriba del todo, del todo, del todo es Agnación Veteranía. Veteranía. Pone el miembro más antiguo hereda todos los títulos. El hijo mayor no estará nada de acuerdo con esta ley. Pero si los demás miembros de la dinastía. Pero sí los demás miembros de la dinastía. Solo los hombres pueden heredar. El miembro más antiguo hereda todos los títulos. O sea, va por hermanos. ¿Y por qué no pones la ultimogenitura, que es el hijo más pequeño hereda? Es que no puedo hacer nada si no tengo todos los vasallos contentos y alegres. Ah, vale. Aparte que la autoridad de la corona no está bien. O sea, tendría que ser Tendría que cambiar la autoridad de la corona a alta o absoluta. Eso debería de cambiar en el Sacro Imperio Romano, ¿no? Sí. Y ningún vasallo piensa mal de mí. Es que, claro, mis vasallos. Hay un par que son los hermanos que están un poco encabronations. Lo doy al hermano heredero. Pues de momento, si ese es el que va a heredar y luego tú vas a jugar con él. No lo sé. Si consigo cambiar el este. A ver, este ¿qué es? Tiene dos condados ya. Título honorífico. No será suficiente. Bueno, pues le voy a dar un condado, coño. Pauso. Ahora ya tengo todo el mundo contento y podría cambiar la ley de sucesión. Entonces, ¿qué hago? ¿A cómo lo cambio? A ver, pues te vas, espérate, te vas a la pestaña de leyes y le das al botoncito de primogenitura, al martillito con el tick verde. Claro, pero no puedo porque la ley del sacro no permite cambiar esto. Del Sacro Imperio. Bueno, ¿y por qué no la pones en ultimogenitura? Que a fin de cuentas hereda el hijo más pequeño. A ver. Esta ley se opone a la mucho más frecuente primogenitura. La ultimogenitura es el hijo más joven. Hombre, pero al menos todo irá a uno, ¿no?
Sí, por lo menos todo irá uno. Así evitas que a la muerte de tu personaje, ¿sabes? El siguiente personaje con el que juegues tenga menos heredad, puesto que se divide la heredad Porque de... elección. La No, lección porque... es que lo malo que tiene es que puede resultar designado de entre tus vasallos alguien que no sea de tu dinastía, según tengo entendido. Ya, Y no. el objetivo principal del juego es que tu siguiente, vamos, que tu dinastía siga viva, aunque tu personaje muera, ¿sabes? Sí. Pues tendré que poner ultimogenitura, ¿no? Porque si no... Pues yo te lo recomendaría. Aunque bueno, a lo mejor tal como está, si pasa a mi hermano, sigue siendo de mi familia, todo pasa a mi hermano, ¿no? Pasaría todo a tu hermano. Sigue siendo de mi familia y estaría todo correcto. Sí, pero no con ultimogenitura. Con ultimogenitura iría tu hijo más pequeño. ¿Y qué más da si va el hijo pequeño que es el hermano? Pues que, hombre, que compartes ya, pero compartes iguales. Que compartes iguales, entraría a suceder tu hermano y alguien más. No, pero es que ahora lo que tengo es Agnación Veteranía. Es Ah, decir, por veteranía. claro, no, Ah, no vale, partes pensé que era por iguales. partes iguales. Claro, no, pero Pensé. yo también, pero no. Se supone que se hereda todo el hermano. Hereda todo. Ah, bueno, pues sí. Por Ah, pues... veteranía hereda. Será el miembro más antiguo de la dinastía, hereda todos los títulos. Sí, y a falta de este, cuando muera tu hermano, seguramente le dará a tu hijo mayor. Lo que sí que podría hacer es cambiar la sucesión de género. A que... Espérate, ¿quién es más mayor, tu hermano o tu hijo mayor? Mi hermano. Hombre, pues seguramente tu hermano muera antes que tu hijo mayor, o sea que al final acaba heredando tu hijo mayor, ¿eh? Será lo más Claro. normal. O sea, va el hermano, el siguiente es otro hermano y el siguiente es un sobrino. ¿Un sobrino tuyo? Sí. Hostias, pues entonces sí que está complicado que herede tu hijo mayor, ¿eh? Bueno, pero son de la familia. Sí. Hombre, pues tú verás lo que te compensa. Pues yo creo que lo Por dejo lo menos así. hereda uno. Por lo menos todo lo he heredado un solo personaje, ¿no? Vale, Sí, vale. lo único malo es que tú no podrás tutelar la. En la mayor parte de los casos es mucho más fácil. Si eliges primogenitura o ultimogenitura, tú puedes elegir tú puedes elegir el tutor el mentor de tu hijo, ¿sabes? En cambio, con este sistema de hereditario, bueno, pues lo cambiaré cuando cambie, cuando cambie con la este ley sistema de... hereditario no puedes elegir quién va a educar a tu heredero, ¿sabes? Ya, pero bueno, eso es menos grave. Quiero decir, cuando cambiemos la ley del Sacro Imperio, pues ya... Y lo que es más importante, bueno, no, siempre y cuando permanezca en tu corte tu heredero, podrás vigilar con quién se casa. Y si no está, y si no está en mi corte, se viene. No, porque si tiene, por ejemplo, si tiene un condado que no, un condado, ¿sabes? Si el tío está en un condado que depende de ti. El tío no va a abandonar su corte para ir contigo. Ya. ¿Sabes? Y muchas veces te interesa casarle con una heredera para que Bueno. luego tu hijo herede el título de la madre. ¿Sabes? Yo le quería ultimogenitura, ¿eh? Hombre, yo de momento... Yo de momento lo voy a dejar como está. Porque los dos herederos que tengo por delante están todos en mi corte y están todos... Y están todos... o sea, mi familia, ¿sabes? De la familia. Lo cual...
Mejor no cabrear a la gente, porque como cambia leyes, se cabrea todo Dios, ¿sabes? De momento lo voy a dejar como está. Y ay, lo de las facciones, lo que teníamos que mirar también. Sí, me ha dicho mi maestro de espías que se ha unido ya un duque más. Sí. Así que voy a enviar Somos el a... de Misna, el de Sajonia, tú y yo. Mira, mi sobrino tenía un hijo. O sea, que lo vas a dejar en veteranía. De momento sí. Si conseguimos cambiar las leyes del Sacro Imperio, pues entonces ya nos metemos a otro rollo. A ver, estoy ahorrando pasta para hacer lo del el reino. Porque me faltan dos monedas de oro nada más. Mira, ya podría crear el reino. Coño, pues créalo. ¿Y tú con qué andas haciendo? Porque yo no sé qué hacer. Pues he enviado al maestro de espías para que intrigue en la corte de Suabia, para que se una a nuestra Suabia, facción. ¿en qué región los mandó de Suabia? A donde está, lo tienes que enviar a donde está el escudito, a donde está la corte del duque, porque si no se une un conde, únicamente un conde que es vasallo del duque, Y en este ¿sabes? caso Sí. sería la región llamada Nordgau, ¿no? No. Ah, no, 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 espérate, a Suabia. Suabia. Sería, por ejemplo, Gutenberg. No, la corte de Suabia. La corte de Suabia es Schwanben. Vale. Voy a mandar a mi jefe de espías Lo que pasa que yo ¿Qué no tengo que sé, hacer? ¿Qué yo no tengo que sé. hacer? Anda, se nos ha ido un noble de la facción. ¿Qué dices? Sí. El sajón está con nosotros. No sé cuál es. El otro era. Joder, es que ¿qué pasa? Es que. Que hay una división tremenda ahora dentro de, ¿no? ¿Por qué lo dices? No sé, veo. Es que el de antes no sé cuál era. El que teníamos antes que se ha ido. Ey, pues no me acuerdo. Era el de Suabia, no, el de Sajonia, Suabia y Maguncia, ¿puede ser? No, de Maguncia era el antipapa. Hostia, me ha hablado el. Me habla el emperador. Dice, formar una facción conspiratoria sería violación directa de ellos, por lo que te exijo, prometas no hacerlo jamás. Y no me da ¿Y qué más opciones te opción dan? ninguna, solo me da opción de decir, tienes razón, conspirar no es la mejor forma de hacer las cosas. Ah, pues eso es que ha descubierto tu complot. Igualmente, que le por culo. A ver, ¿y cómo mando al consejero? Que no, no sé cómo. Estratagema. ¿Era estratagema lo que tengo que hacer con el maestro de espías? Era estratagema, sí. Una nuera mía ha muerto de neumonía a los 22 años. Y ya tengo un nieto.
2 años ya. Y tengo que casar hijos. Tengo que casar hijos. Que tengo sin esposa. Con una rusa. Yo es que casi lo pondría, Sullivan, yo pondría tu ley hereditaria en ultimogenitura y entonces así vigilaría con quién se... así controlaría con quién se casa tu heredero y lo casaría con una heredera. Pero también puedo controlar con quién se casa a mis hermanos. Pero solo si están en tu corte. En principio son todos mis vasallos. Ya, pero si tú le das un condado a tu hermano... Si tú le das un condado a tu hermano, él ya funda su corte y él se casa con quien le da la gana. Ahora, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no puedo? ¡Qué chorrada es esta! No puedo cambiar leyes ahora porque dice que ha reinado al menos durante 10 años. Joder, mucho más. ¡Ah! Anda, el Kaiser Heinrich el Grande quiere casarse con una hija mía. A mí también me la ha planteado. Ala, mi hija ahora es emperatriz. Sullivan, únete a la facción de reducir la autoridad de la corona en el Sacro Imperio. No sabía que se había disuelto al final. ¿Y a quién puedo declarar la guerra? Estoy perdidísimo. ¿No te interesaría hacerte con el reino de Polonia? ¿O con el reino de... con el reino de Hungría? Hungría. Joder, espérate, es que tengo que casar un montón de hijos todavía. A ver, tú te casas con esta rusa. Venga. Tú te casas con esta otra. Vale, se ha unido otro noble a la facción. A lo mejor podríamos entre los dos que... Anda, pues se había unido otro noble a mi facción, ¿eh? ¿Sí? Pues se lo ha pensado poco. Que podríamos intentar si no... Te ayudo a conseguir tu reino de Baviera, que yo ya tengo el mío, pues ahora hace falta el tuyo.
¿No? ¿Qué necesitamos? A ver. Pues de momento he mandado a mi canciller a que conspire en Austria para conseguir un casus belli, una reivindicación sobre el condado de Austria. ¿Y no puedes conseguirlo a través de un usurpador o algo así? Hombre, es que me gustaría conseguir el condado para mí mismo, puesto que solo tengo un condado en mi heredad. Solo tengo el Pero condado de Alta Baviera. eso a lo mejor te puede tardar un tiempo, ¿no? Hasta que te... Hasta que, digamos, que lo consigues. Sí, hombre, lleva su tiempo. Cuanto mejor sea el canciller, mejor. Vale, tengo que designar canciller y mariscao. Vale, pues yo, ¿dónde puedo hacer reclamaciones? A ver, reclamaciones. Vale, me ha pillado el Kaiser y me dice que abandone la facción. Hala, y ahora nuestra facción ha desaparecido. ¿Nos unimos a la facción de independencia? Independencia. Venga, va. Vamos a unirnos. Ah, lo que pasa es que solo somos el 44% de... ¿Lo ves? Sí. El 44% total de las fuerzas a las que nos enfrentaríamos. Bueno. A ver si se unieran más. Porque podría estar curioso que nos independizáramos del Sacro Imperio Romano. Pone, sigue Le voy a dar un poquito reclamaciones débiles, puede. más de velocidad a esto, ¿eh? Pero puedo hacer reclamaciones. Puedo hacer reclamación sobre Kiev. Puedo hacer reclamación. Joder, puedo hacer reclamación, muchas reclamaciones en territorio ruso. Por la nuera rusa con la que se ha casado tu hijo, ¿no? Bueno, es que mi esposa es rusa. Es princesa de Polonia. Podría declarar la guerra a Hungría para reclamarla, ¿eh? ¿Pero para quién? ¿Para ti? Para mí. Ostras, pues nos podíamos meter en guerra contra Hungría, ¿eh? Espérate. Nos metemos a ver. Espérate, pero vamos a ver Y cuántas fuerzas. Polonia. Y Polonia se vendría con nosotros porque es mi aliado. Espérate, pero vamos a ver de cuántas fuerzas armadas disponemos. Esto había una forma de verlo. Mira, en las levas No, tengo. esto se ve mucho mejor En Fuerzas Armadas, en la No, pestaña Fuerzas Armadas. esto donde se ve muy bien, te vas al personaje, ¿no? Pinchas sobre el Sí. personaje. Y justo Sí. debajo del nombre de la dinastía. Sí. Que sería en tu caso sería premis. Premis Lit, sí. Hay una opción que se llama Árbol del Reino. Sí. Vale. Pues ahí puedes ver el número de fuerzas armadas que tienes. A ver dónde estoy yo.
Joder, ¿cuánto vasallo tiene el emperador, coño? ¿Dónde estoy yo? Estaré aquí. Ah, aquí estoy. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Nos meteremos en guerra con Hungría. No sabemos. Lo veremos en el próximo episodio. Hasta luego.